Darth Vader, el ejecutor implacable del Imperio, conocido por su caza feroz de los Jedi y traidores, permitió en secreto que una antigua Jedi sobreviviera y eventualmente escapara de las garras del Imperio. En este video exploraremos una teoría que conecta lo que sabemos sobre Parris Opi y su relación con Darth Vader. ¿Por qué él, que no le toleraba la traición, permitió que ella se redimiera y volviera al lado luminoso sin intervenir? ¿Qué razones ocultas podría tener el Lord Sith? Empecemos con un breve repaso sobre Barriss Offee. Recordemos que Barriss fue una caballero Jedi durante la Guerra de los Clones, pero se volvió desilusionada con la Orden Jedi, creyendo que la guerra los había corrompido. Esto la llevó a traicionar a los Jedi, bombardeando el Templo Jedi y culpando falsamente a Ahsoka Tano. Su caída al lado oscuro parecía inminente y muchos creen que fue el principio de su conversión en una agente del Imperio. Ahora, en la serie de Tales of the Empire se revela que Barriss Offee fue reclutada por el Imperio como una inquisidora. Esto tiene sentido dentro del canon, ya que Palpatine y Vader buscaron antiguos Jedi caídos y desilusionados para servir en las filas de los inquisidores. Barriss, con sus habilidades y su rencor hacia la Orden Jedi, sería una elección natural. Pero aquí es donde empieza nuestra teoría. Si Vader permitió que Barriss se convirtiera en inquisidora, hay que preguntarse por qué ella en particular. A diferencia de otros inquisidores, Barriss tenía una historia que reflejaba en cierto modo los propios conflictos internos de Anakin Skywalker. Ella también había sentido que la Orden Jedi la había traicionado y había tomado decisiones drásticas como resultado. Vader podría haber visto en Barriss una especie de reflejo de sí mismo, alguien que había caído por razones similares. Además, al ser una figura tan cercana a Ahsoka Tano, Barriss representaba una conexión con una etapa de la vida de Anakin que aún lo perseguía. Es posible que en algún nivel Vader permitiera que Barriss se convirtiera en inquisidora como un experimento para ver si alguien que había caído de la Orden Jedi podría, como él, ser moldeado completamente por el lado oscuro. La teoría se vuelve más interesante cuando consideramos lo que sucedió después. En Tales of the Empire vemos que Barriss, tras su tiempo como inquisidora, comienza a cuestionar de nuevo el camino que ha elegido. Eventualmente se pasa al lado luminoso, redimiéndose a sí misma, y aquí es donde surge la pregunta clave: ¿por qué Vader no intervino? ¿Por qué no la casó como hizo con otros Jedi traidores o ex inquisidores que abandonaron el Imperio? Aquí es donde entra nuestra teoría principal. Vader no actuó porque, en el fondo, entendía lo que Barriss estaba experimentando. Anakin Skywalker, atrapado bajo la máscara de Vader, también había tenido momentos de duda, de querer regresar al lado luminoso. Aunque Vader reprimía esas emociones, tal vez vio en Barriss una oportunidad de redención que él creía imposible para sí mismo. Es posible que Vader viera a Barriss como una prueba viviente de que la redención aún era posible para aquellos que habían caído. Al permitirle redimirse sin intervenir, quizás Vader estaba explorando la posibilidad de su propia redención, aunque de manera subconsciente. No olvidemos que Vader, a lo largo de la trilogía original, muestra signos de conflicto interno, los cuales finalmente culminan en su decisión de traicionar al emperador y salvar a su hijo Luke. Otra pieza clave en esta teoría es Ahsoka Tano, la antigua aprendiz de Anakin Skywalker y uno de los personajes más importantes en su vida antes de convertirse en Darth Vader. Barriss había traicionado a Ahsoka de manera devastadora, pero al final, el hecho de que Barriss encontrara aún su redención puede haber sido una forma de cerrar ese capítulo para Vader. Sí, el vínculo emocional que Anakin aún sentía por su aprendiz podría haber sido un factor determinante en su decisión de dejar que Barriss se fuera en paz, permitiéndole vivir una vida fuera del control del Imperio. En resumen, la teoría propone que Darth Vader permitió que Barriss Offee se redimiera y volviera al lado oscuro porque en el fondo él también deseaba esa redención. Barriss representaba una oportunidad de ver si alguien podía regresar al del lado oscuro y su historia personal que reflejaba aspectos de la caída de Anakin le daba a Vader una razón para no actuar. Mientras cazaba sin piedad a otros Jedi, Barriss fue una excepción, un experimento silencioso de redención que, irónicamente, podría haber plantado la semilla de la redención final de Vader. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Vader dejó que Barriss se redimiera por esta razón? ¿O había algo más detrás de esta aparente indiferencia? Dejen sus comentarios abajo y no olviden suscribirse para más teorías de Star Wars. Hasta la próxima en las lunas de Mandalore.